En el corazón de la Plaza de la Aduana, la Casa del Marqués del Premio Real es una de las mansiones coloniales que ocupa un lugar de vanguardia, junto con la Casa del Marqués de Valdehoyos, la Casa del Conde de Pestagua y el Bodegón de la Candelaria. Está en la plaza más importante de la ciudad, a escasos pasos del Palacio de la Aduana. Tiene una connotación especial en su imponente fachada de casa alta, reservada para la burguesía española. La edificación fue construida en el siglo XVIII por don Domingo de Miranda, quien ostentaba el título de Marqués del Premio Real, nombre que conserva la casa, hoy sede de la Escuela de Turismo del Sena, que nos acoge en esta jornada gastronómica con un gran invitado, Perú, meca gastronómica de Latinoamérica. Gracias a su particular geografía, mezcla étnica y la adaptación de sus culturas milenarias a la cocina moderna, Perú cuenta con una de las ofertas culinarias más ricas de todo el continente, con más de 500 platos típicos y un especial reconocimiento internacional por sus sabores. De hecho, Lima fue declarada en el 2006 como la capital gastronómica de América. Es así como en este gran encuentro con la identidad, tradición y cultura latinoamericana, Ixel Online 2020 le da la bienvenida a la cocina peruana de la mano del chef Juan Fernando Jiménez. Buenas tardes, desde la cocina del Sena, mi nombre es Juan Jiménez, les doy la bienvenida a Cumbre de Sabores Perú, meca gastronómica. Hoy tenemos la fortuna de preparar un pescado, se llama el pescado chorrillana. Voy a mostrar por acá un poco los ingredientes. Este es un pescado que lleva dos tipos de cebolla, ajo, vamos a utilizar un poco de tomate, vamos a utilizar pasta de ají amarillo, vamos a utilizar un poco de salsa de soya, salsa de ostras también, vamos a utilizar un poco de vinagre, vamos a utilizar perejil y vamos a ir haciendo un fondo de pescado a medida que vamos elaborando el pescado. Vamos a ver por acá. Acá tenemos, esto es un filete de corvina. Podemos utilizar acá, puede ser filete de mero o puede ser inclusive róbalo nacional. Vamos a sacarlo un poco. Vamos a sacarlo por acá. Vamos a marinar un poco el pescado, marinada sencilla, un poco de ajo, este es un plato que es del distrito de Chorrillos en el sur de Lima. Es un plato que cuenta la leyenda, la historia, que fue creado o elaborado a principios del siglo XIX y era en forma de pesca artesanal, se elaboraba. Tenemos un poquito de aceite. Queda unos 2-3 minuticos para que se vaya dorando. Por acá vamos a colocar a calentar un sartén. Adicionamos un poco de sal también, pescado. Tomamos de aceite. Que marine. Los aceites de ahora son de canola, entonces uno puede utilizar aceites. Sí. Un sartén aquí previamente caliente. Utilizar un poquito de margarina, en este caso. Acá. Y vamos a poner el pescado. Que se cocine un poco.
agregar el pescado. Pimentamos un poquito por la otra parte que le falta. Acá. La idea es dejarlo aproximadamente unos 2 o 3 minutos por cada lado para que selle un poco. Aunque la cocción de este pescado se recomienda que sea estilo vapor, les voy a mostrar un poquito cómo se hace al vapor en el mismo sartén, sin necesidad de decir que necesito el horno, necesito algo, solamente lo podemos vaporizar en el mismo recipiente, que es algo fácil que pueden practicar desde las casas. Entonces aquí ya lo tenemos, lo voy a dar, vamos a aprovechar mientras que sella, para que hagamos un poquito de fondo del pescado en el mismo plato. Ya tiene más o menos 2 o 3 minutos. Vamos a dar la vuelta. Que sobre. Ya cuando este pescado esté así, le adiciono un poquito de cebolla, un poco de agua y lo voy a pasar acá, para que se quede. Entonces hay que hacer, acá en este caso se le puede colocar o una tapa, o yo puedo utilizar otro mismo sartén de la misma medida y lo voy a tapar, lo voy a dejar acá. Subo un poquito el que más o menos a medio y él va a quedar trabajando, va a empezar enseguida a hervir, va a quedar, y ese mismo caldo que nos queda ahí nos va a servir para preparar la salsa. Acá por este lado vamos a preparar la famosa salsa chorrillana, que es un estilo de salsa como un estilo agridulce. Tiene soya, tiene salsa de ostras, tiene tomate, tiene cilantro. Entonces vamos a hacer por acá un poquito de cebolla. Colocar un poquito de margarina. Ahí. O sea, colocar un poquito de la cebolla que tenemos. Vamos ahí. Revisamos que cocine. La idea es bajarle un poquito el picor a la cebolla, lo suavecito que es. Si miramos acá el pescado, bajamos un poquito él para que se vaya cocinando lentamente. Acá tengo una pasta de ají amarillo, quiero que vean. Perú cuenta con más de 200 tipos de ajíes. Aquí tenemos uno que es amarillo, ya lo traje procesado, pero es una... Son técnicas fáciles de elaborar, solamente este ají se lleva a hervir con agua, vinagre y azúcar. Dependiendo del tipo de picante que deseen, se hace las veces que se desea hervir. Entonces, por ejemplo, si quieren que pique un poco menos, usualmente se hierve 3 veces, se pone a hervir 3 veces y después se licúa y queda esta pasta de ají amarillo acá. Esta pasta, a mí me gusta darle un poquito de cocción. Un poquito de calor. Para que no se sienta en la salsa cuando se vaya a elaborar, no la sintamos. Entonces la idea es cocinarla un poquito, que esté ahí. Si la ven, aquí está cocinando un poquito. La vamos a colocar vinagre blanco, un poquito de vinagre blanco. 2 cucharadas de vinagre blanco. Vamos a colocar un poquito de salsa de ostras. Estos son, vale un poquito de color.
soya, una cucharada también de soya, acá, dejamos que hierva y aquí vienen los ingredientes que le dan un poco de frescura al plato, un poco de cebolla roja y gajos. Ya podemos coger gajos un poquito más grandes, los adicionamos acá a la salsa. Lo mismo vamos a hacer con tomate. Unos gajos de tomate. Sacamos acá la semilla que no la voy a utilizar acá. Solamente voy a utilizar la pulpa, pero tampoco voy a utilizar la piel. La idea es solamente, la idea es sacarle esta piel. Se puede pelar el tomate normal con un pelapapas o si desean, solamente le pone el tomate, cuchillo acá abajo, con cuidado, saca la pulpa del tomate. No queremos la piel, esta piel no la queremos en esta preparación. Pues esta acá, hacer lo mismo. Este acá, mismo con este, y lo mismo con este. Ahora tenemos estos tomates, adicionamos acá la salsa. Acá. Tenemos esto aquí que se vaya cocinando, vamos a revisar un poquito el pescado, que ya tiene más o menos unos 5 minutos que se ha ido cocinando al vapor. No hay necesidad de que el pescado quede dorado, dorado por encima. Hay unas preparaciones que sí, pero en esta preparación peruana mucho más el pescado al vapor, para que cuando se le adicione la salsa se pueda impregnar y logre darle ese toque como suave que queda con el pescado. Ahora vamos a aprovechar, ahorita que estamos hablando del fondo del pescado, si miramos de acá, coger un poquito de este fondo de pescado, ya está, se lo vamos a adicionar acá a la salsa. Estos platos peruanos son bien ricos, bastante ricos en salsa, ¿verdad? Se utilizan bien, bien salsudos, porque usualmente los acompañamientos de estos platos usualmente se comen o con arroz blanco o con papas, entonces, pero son platos que cuando usted los ve servidos siempre vienen muy, muy llenos de salsas, pero sus salsas son muy ricas y potentes en sabores porque están hechas a base de bastantes ajíes. Mirar acá un poquito, dejamos que hierva, acá, último, adicionamos un poquito de azúcar. Cilantro, famoso cilantro, peruanos le llaman culantro, le llaman ellos. Cuando vienen algún peruano por acá y cocina con nosotros, la verdad también se queda admirado del cilantro que nosotros manejamos, el sabor, el aroma que le da al plato. Casi también muchas preparaciones, es básico el cilantro, la cebolla es básico en casi todas sus preparaciones. Adicionamos un poquito de cilantro fresco acá. Pues que se vaya cocinando, que se vaya sintiendo el sabor. Desde el SENA damos un agradecimiento especial al Ministerio de Cultura, Fontur y al Hotel Intercontinental Cartagena de Indias. Voy a revisar el pescado. Y este pescado, como es un pescado fresco,
no necesita mucho tiempo de cocción, creo que otras dos minuticos y ya lo podemos tener prácticamente que listo. Un poquito acá más de calor y dejamos que la salsa concentre sus jugos, el ají, la soya, la salsa de ostras, el vinagre, que el tomate, la cebolla empiecen a soltar sus jugos, empiecen a dar un poco de sabor, consistencia, y ya en pocos minutos estamos para que podamos servir el plato. Vamos a limpiar. Bueno, algunas de las recomendaciones importantes para hacer este plato o algún otro plato parecido con pescado. Primero, recomendable utilizar filete. Lo más importante es siempre utilizar un buen filete. Un filete, si lo tiene fresco, sería mucho mejor. Si puede trabajar con un filete fresco, el sabor va a ser mucho mejor. El tiempo de cocción es mucho más fácil. De pronto, la gente que no le gusta o no asemeja mucho el pescado, va a ser más fácil para que lo consuma. Entonces, lo primero recomendable. Lo segundo es tener buenos ingredientes, siempre estar seguro de tener todos los ingredientes cuando se va a hacer un plato, si lo vieron, si le miran. Hay algunos que se pueden limitar, pero la idea es poder tenerlos casi todos. Por ejemplo, yo aquí tengo dos salsas que son oscuras, la salsa de ostras y la de soya. Que no tengo sino la salsa de soya, lo puedo hacer con la salsa de soya, entonces eso le puede también ayudar a manejar el sabor. También la cebolla, también aprovechar y mire, yo adicioné cebolla acá, dos tipos de cebolla, pero cuando la coloqué, la cebolla, puse una para saltearla un poco para darle sabor y la otra la adicioné cruda. Pero cuando ahorita vamos a probar el plato van a sentir que la cebolla ya no está cruda. La idea es que en la salsa se pueda cocinar un poco, que se vaya impregnando el sabor. Entonces eso es como algunos tipsitos de lo que puede ser, de lo que puede aprovechar para elaborar este plato. Acá uno puede revisar, la gente, yo como me doy cuenta que el pescado ya está listo, le voy a bajar un poquito el calor. Nosotros usualmente, la gente, ¿qué recomiendo? Estos productos, cuando lo estaba manipulando al principio, usted lo tocaba y estaba suavecito, era un pescado crudo, pero ahorita usted lo toca, es un pescado que se volvió firme, ya está firme, firme, ya usted sabe que el pescado acá por dentro está totalmente cocido. Entonces aquí se está, inclusive esa cebolla que tiene ahí, si quiero la puedo utilizar, que la utilicé solamente para hacer el fondo. Ya la salsa también tiene consistencia, tiene todo, entonces yo creo que ya estamos prácticamente listos para poder servir. Entonces acá, este platico, les dije al principio, son platos que llevan abundante, abundante salsa. Entonces voy a coger pescado, con cuidado, a sacar acá. Voy a poner en todo el centro. Voy a coger la salsa, fácil. Lo único que tienen que adicionar es bañar el pescado con toda la salsa. Usualmente puede ser con todo el sartén. Adicionar unas ramitas de cilantro fresco. Por acá también trae un poquito de tomates. Yo creo que nunca le va a sobrar algo de tomate fresco también. Ayuda mucho al plato. Colocarle algo acá. Aquí. Plato. Mire que es fácil, sencillo. Thank you.
Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado en la preparación de este plato. Desde el SENA los quiero seguir invitando para que sigan en la franja de Cumbre de Sabores Ixel Online 2020.